¿Cómo pretende ampliar el parque público de vivienda? Moltes mesures. La primera, continuar potenciant les ajudes al lloguer que tenim ara. La segona, posar-nos d'acord en el govern i en la Generalitat per totes les mesures que estan entrant en la nova llei. La tercera és posar en marxa una sèrie de mesures en la ciutat que potencie la creació de vivendes o de tipus municipal, amb AUNSA, la creació de cooperatives o mitjançant una col·laboració públic-privada on hi hagi un compromís clar. La vivenda es crea per a lloguer assequible, no per a fer negoci les grans empreses. En primer lugar, siguiendo el camino que iniciamos. Nosotros en esta ciudad solo este año se están desarrollando más de 1.700 viviendas públicas, tanto por el Ayuntamiento como por el Gobierno de Pedro Sánchez, que va a permitir incorporar al mercado público de alquiler de alquiler asequible 1.700 viviendas. Obviamente no va a solucionar el problema, pero sí que va a cambiar la vida de 1.700 familias. Y esa es la línea que tenemos que seguir, aprovechar el anuncio que ha hecho el presidente Puig de obtener financiación pública del UEF para poder construir de forma más rápida y ágil en suelo público y, en segundo lugar, rehabilitando toda esa vivienda que hoy está en manos del Sareb y que ha puesto a disposición Pedro Sánchez de los ayuntamientos para poder incrementar de forma rápida el parque público de alquiler asequible. Con un gran pacto municipal, donde se sienten en la mesa todos los partidos políticos, los promotores, los arquitectos, los aparejadores, los administradores de finca y los servicios inmobiliarios. Es necesario un gran pacto. En segundo lugar, desatascar lo que es la concesión de las licencias. Ahora mismo hay 70 licencias atascadas, que esto supondría unas 3.000 viviendas. En tercer lugar, que el Ayuntamiento le ceda a AUNSA, que es la empresa que edifica, parcelas para que pueda desarrollar. Y en último lugar, yo soy partidario de que aquellos bajos comerciales que están en desuso se puedan convertir también en vivienda.